Hola, y bienvenidos a otro video tutorial de Illustrator. En este video aprenderemos a crear un cubo utilizando herramientas de diseño y figuras en el programa. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es activar todo lo que son las reglas. Vamos a darnos cuenta de que si no las tenemos activadas, pues simplemente nos vamos para el menú Ver y en el menú Ver vamos a encontrar la opción para ocultar o activar las reglas. Lo puedes hacer también con un atajo de teclado que sería CTRL R si estás en Windows o Command R si estás en Mac. Luego de tener entonces las reglas activadas, también vamos a activar una opción llamada ajustar al punto. Si la tienes desactivada, como yo lo tengo en este momento, pues simplemente vas al menú ver ajustar al punto. Con esto entonces ya tendremos la base para crear nuestro cubo. Vamos a iniciar entonces seleccionando la herramienta Rectángulo y vamos a crear un rectángulo presionando la tecla Shift. Con esto lo que logramos es que la proporción del rectángulo en los cuatro eh, lados sea totalmente perfecta. Vamos a duplicar este rectángulo. Lo hacemos con la tecla Alt presionada, soltamos y vamos a duplicarlo otra vez. Con esto, entonces, tenemos tres cuadrados que nos servirán como base para crear nuestro cubo. Vamos entonces a hacerlo de la siguiente manera: cuando activamos la herramienta Ajustar al Punto, lo que hicimos básicamente fue hacer que Illustrator ajustara los píxeles inmediatamente al lado del otro elemento. Como pueden observar, al acercar mi cuadrado a otro elemento vectorial, inmediatamente sale un mensaje diciendo formar intersección. Cuando lo soltamos, podemos observar que los elementos están tan ajustados, de manera tan exacta, que no observamos ningún espacio al lado de ellos. Vamos a hacer lo mismo con el tercer cuadrado, lo colocamos acá y aquí ya prácticamente tenemos las caras de nuestro cubo. Lo otro que vamos a hacer es a sacar una línea de arriba hacia abajo, una guía, la vamos a colocar por acá más o menos y vamos a sacar una guía vertical que podría estar más o menos por acá. Con esto entonces ya tenemos las guías para trabajar nuestras caras del triángulo. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la herramienta selección directa. Seleccionamos los nodos superiores y simplemente arrastramos y ubicamos esos dos nodos teniendo en cuenta la intersección de las guías. Hacemos lo mismo con el cuadrado que tenemos. Al lado seleccionamos los nodos laterales y simplemente arrastramos hasta tocar la línea que se intercepta con la guía horizontal. Con esto entonces ya tenemos nuestro cubo creado. Si quisiéramos cambiarle la perspectiva, pues simplemente nos vamos para el menú Ver, guías, sí, y vamos a desbloquearlas si las tenemos blo bloqueadas o bloquearlas si las tenemos desbloqueadas. Si yo muevo la guía, se podrán dar cuenta de que la guía está bloqueada y esto me ayudará para seleccionar esos nodos de arriba y este nodo lateral y cambiar la perspectiva de mi cubo sin ningún tipo de problema. Con eso entonces ya hemos creado un cubo utilizando las herramientas que nos ofrece Adobe Illustrator. Hasta la próxima.